Las piezas del puzzle empiezan a encajar. Y la imagen que crean es horrenda e inconcebible. Se lo cuento a los otros, pero yo aún no consigo creerlo. Los rojos han infectado con un virus letal y desconocido la pacífica y desprevenida estación de Oktiabrskaya. Sus pelotones de limpieza entraron después con la pretensión de salvar la estación de la epidemia y eliminaron a cuantos pudieron, mujeres, niños y ancianos, para evitar la extensión de la infección. Y si es cierto, Ana y yo también podríamos estar infectados. Nos hemos salvado de ser asesinados, pero no sabemos si sobreviviremos mucho tiempo. Tengo la sensación de que todo acabará pronto. No sobreviviremos a esta guerra, Artyom. Nadie lo hará. Vuelvo a sentirme sola, como cuando era pequeña y mi padre estaba en una misión. Nada me rodea. Vacío y frío, como si yo fuera una chispa que se aleja del fuego y desaparece. Me cuesta decirte estas cosas, Artyom. Pero quiero sentir que estoy viva. Tócame. Bueno, no parece tener nada raro. Enhorabuena, jóvenes. Tú, Artyom, puedes irte. Pero Ana deberá quedarse un poco más. Tenemos que acabar de tratar tu herida. Gracias a Dios. Bueno, ¿a qué esperas? ¡Vete! Vete, Artyom. Ven aquí, cielo. Te encontraré en cuanto acaben de coserme. ¿Qué es eso, papá? Nada. Todo está bien. Pero no mires. ¿Cuándo nos vamos a casa? Pronto. Muy pronto. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde se la han llevado? Mamá ya está en casa. Pronto estaremos con ella. La echo de menos. Quiero verla ahora. La verás. Pero dentro de poco. No me lo creo. Quedaban al menos dos paquetes más. Escucha, ¿cuánto crees que usamos al día? Tanto no. Casi no hay pacientes nuevos. Como si los antiguos no necesitaran esto. ¿Y cuántos llegan a viejos? Bueno, cada vez van muriendo menos. Quizá haya terminado. ¿Quién es? ¿Puedes verle la cara? Es como... parece la octava caja. Sí, es la octava. Semetsky, Yuri. Mierda, y decía que nos sobreviviría a todos. Bueno, la suerte está echada. También van a llevarnos lejos pronto. Tienes toda la razón. Sálvame, Dios, por favor. 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 Вам нужно это сделать. Отпустилось это решение.
Подай ему исцеление от болезни. Возврати ему здравие и силы телесные. Подай ему долгодетельственное житие, мирные твои и примирные блага. Да вместе с нами приносит благодарственные мольбы тебе, всещедрому Богу и Создателю нашему. Пресвятая Богородица, всесильным заступлением твоим, помоги мне умолить Сына твоего, Бога моего, об исцелении раба Божьего. ¿Hay alguien? ¿Me oye alguien? ¡Hey! ¡No os saldréis con la vuestra! ¡Estoy totalmente sano! ¡Y me encerráis aquí! ¡Y con un cadáver! ¡Calla! ¡Calla! ¡Sasha, cariño! ¡Calla! ¿Por qué? Dios, ¿por qué? ¡Eh! Al menos podríais llevároslo. ¿Intentáis infectarme o qué? ¡Eh! ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, doctor? Ya se sabe los prospectos, tan bien como yo. Lo sé. Lo sé, pero... Se te instruyó en precauciones de seguridad. Los guantes, la máscara, firmaste los papeles. Sí, así es. Pero los niños, ¿cómo iba a hablar con ellos con la máscara puesta? Estaban asustados, lloraban. Sí, pero no los salvaste y te condenaste tú. Y ya estamos escasos de personal. ¿Podrías haber ayudado a tantos? Sí. Sí, podría... Muy bien. Empezaremos con un tratamiento sintomático. A ver dónde nos lleva. Últimamente ha surgido una versión leve. Incluso hay algunos casos de recuperación. Seamos optimistas. No puedes entrar en la planta. Ve por el laboratorio. ¿Tengo que recordarte los guantes y la máscara? Sí, ya lo sé. Perfecto. Ahora toma la temperatura cada hora y muestra de sangre cada 3 horas. Llámame en el acto si cualquier parámetro se desvía del patrón. Por supuesto. De momento, solo ha habido 2 casos con buenas perspectivas. Hay que estudiarlos con cuidado. Sí, entiendo. Genial. Les han dicho que entreguen todas sus cosas, pero mira esta mierda. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora toca empaquetar todo eso. Sí, pero ¿qué sentido tiene? Habría que quemarlo con los cuerpos y acabar con esto. Dicen que es para buscar el origen de la infección. Gilipolleces. Eso es imposible a estas alturas. Bueno, los jefes sabrán mejor. La sala de guardia está por ahí. Entonces, ¿pudiste aislar el agente? Sí y no. Es una cepa del virus ébola, pero tratar de cultivarlo es inútil. Ahora es básicamente no virulento, sin la cepa original. No puedes entrar ahí. Es una zona de alto peligro. Doctor, sabe que no soy médico. Explíquese. Lo siento, coronel. Estos son los hechos. En los 2 primeros días, la tasa de mortalidad rozaba el 95%. En el tercero, descendía al 25% aproximadamente. Hoy solo hay 2 nuevos infectados. Y su dolencia es leve. El pronóstico es prometedor. Como sabe, Moscú nunca ha sido un hábitat natural para este virus. Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo. ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal. Es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata, para luego hacerse inofensiva. ¡Maldición! ¿De dónde viene? He oído que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas basadas en este virus. Y mira dónde aparece ahora, tras tantos años. Armas biológicas. Dios mío.
Por si acaso, preguntaré a algunos comandos. Uno de ellos podría haber traído esta sorpresa del pasado del metro. Atención, refugiados. Cualquier orden de cualquier ciudadano de España se cumplirá de forma incondicional. No hacerlo será considerado una acción hostil y se pegará con una muerte de un castigo. Más bien cabreamos para merecer esto. ¿Qué va a hacer de nosotros? ¡Aléjate! ¡Atrás! Es por nosotros. Ahora es el momento de salir de aquí en una bolsa de cabeza. ¡Atención, refugiados! No te quedes ahí como un pasmarote. Circula. Extenderte de los cuales será como una acción hostil. Y se evitará con el uso de fuerza letal. Venga, venga, no puedes quedarte aquí. Artyom, estoy aquí. Estoy muy, muy contento de saber que tú, Artyom, y Ana estáis bien. No podemos permitirnos estar enfermos ahora. El oscuro que buscamos podría ser el último. No podemos perderlo. Vamos. Pero tengo que volver a por su insulina. Sin ella, morirá. Compra aquí. No puedo dejarte ir. Los refugiados tuvieron su lado. Los cuerpos de todos estaban aquí. Los hombres de Corvo no esperaban fuego de ametralladora. Hansa no podía proteger la estación sin ayuda, pero dieron amparo a los refugiados y a un hospital. Quizá eso pudiera ayudarnos. Lo siento, está prohibido sin un permiso. Es nuestro hombre. Deja pasar a ese, tiene permiso. Filtros y munición, Artyom. Probablemente no tengamos ocasión después de esto. Tuvimos suerte de que los comandos estuvieran aquí. ¿Pero por qué lucharon? ¿Qué más les damos nosotros o los refugiados? Eso me pregunto yo. ¿Qué sacan ellos? Nadie firmó un contrato con ellos y no les prometimos nada. ¿En qué andarían pensando? Nada. Es su trabajo. Los comandos de la polis hacen cosas así desde el principio. ¿Qué? ¿Combatir a los rojos? Nada. Si hay una epidemia, mutantes peligrosos, lo que sea, la polis envía a los espartanos para encargarse de todo. ¿Y qué pasa ahora? Vinieron por la epidemia. Pero ya habíamos instaurado la cuarentena y los rojos habían limpiado el origen. Así que nos ayudaron para que los rojos no se entusiasmaran. ¿Y qué saca la polis de todo esto? Están lejos de aquí. La epidemia no los alcanzaría. Los estados dispusieron eso hace tiempo. La polis se encarga de cosas así y nadie nos toca. Son neutrales. También se encargan de las negociaciones si hay una guerra o mierdas así. Ah,
Ya entiendo. Ya veo. No empiezan una guerra, pero se benefician del resultado. Buen negocio. Sí, pero tampoco comerciamos para perder. ¡Ven aquí, comando! ¡Tengo buenas armas! ¡Aquí estaré, comando! Comando! ¿Qué tal algo de munición? ¡Ven aquí, comando! ¡Regateemos! ¡Suerte! ¡Tengo cuchillos arrojadizos baratos! ¡Granadas a buen precio! Artyom, fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena. Y suelen ser bastante reservados con su dinero. Quizá quieran un comodín adicional para las negociaciones en la polis.